martes, día de fuego sagrado, estábamos todos pendientes por esta nueva edición, que había dupla, estuvimos conversando con Lucía Soria sobre el programa y uno de los jurados, el querido Aldo Cauterucho, también estuvo pendiente dando para adelante al programa, pero no fue solo. ¿Aló? Estaba acompañado por dos personajes de la selección uruguaya. ¿Quién? ¿Quieren ver? A ver. Obvio. Dale. A ver. Vamos a mirar, ¿qué vamos a mirar ahora? El fuego sagrado, yo quiero que me inviten un día. Bueno, ¿cómo no? Vamos a estar, porque decís, está pidiendo mucho, Tano. ¿Te vas a cocinar? Y hace un intento. O va a romper todo. ¿Qué hace un intento cocinar? Algo hacemos. Vamos arriba. A Cavani lo veo. Cavani, sí, obvio. ¿Y al pelado? ¿Qué? Al pelado lo viendo poniendo la música. ¿Sí? Sí, olvidaste, comiendo. Y ahí ese día Lucía la perdemos, Lucía olvidá. Rodríguez. Sí, sí. Que va a fuego sagrado igual a... O sea, pide para ir a... El pelado abrazándolo a... ¿El pelado? ¿Por qué el pelado está abrazando? Porque capaz que hacía frío o algo. ¿Frío? Ah, 35 grados ahí en Brasil donde están estos. Pero el aire acondicionado capaz que estaba muy frío y lo estaba abrazando. Animando, Aldo, bueno, pero animando, tenía la remera puesta, ya es pila. Sí, bueno, sí. Tremendo. Bueno. Bueno, vamos a ver la primera parte del resumen de lo que pasó ayer en Fuego Sagrado. Tremendo, tremendo. A ver, a ver. El aprendizaje es una parte muy importante de Fuego Sagrado. Hoy le vamos a dar más consejos sagrados. En este caso, para lograr un buen maridaje entre sus platos y un excelente vino. Cada variedad de vino tiene cierta cantidad de tanino que lo hace de mucho cuerpo, mediano o liviano. Para el desafío de hoy, van a trabajar en duplas. Cuando el jurado dice que hoy son duplas, no puedo evitar sentirme nerviosa. La dupla que peor trabaje en el desafío de hoy va a ir directamente a la zona de eliminación. Y una de esas dos personas en la zona de eliminación va a entregar su cuchillo. Hoy van a tener que preparar una comida familiar. En Uruguay es un ritual que tenemos muy asociado a nuestros afectos. Nos juntamos en familia, asamos piezas grandes y esto queda en nuestra memoria emotiva para toda nuestra vida. Hoy tendrán que asar piezas grandes y ellas son chigot de cordero, manta de asado sin tapa, bife ancho con hueso, corvina negra y espinazo de cerdo. Además de asar una de estas hermosas piezas a la perfección, van a tener que realizar dos guarniciones y una salsa. Todo esto en fuentes o platos familiares. Para este desafío van a contar con 90 minutos. Bife ancho. Lo hacemos con el vino Tanat. ¿Corvina? O oveja, ¿no? Sí. Guarnición para el cerdo. Podemos hacer un puré de boniato, ¿no habías dicho? Con manteca. Tres fuentes, me dijiste, ¿verdad? Dos fuentes. Una fuente grande y una más medianita para la ensalada en el centro y los tostones alrededor. Ninguna de estas. Bueno, ¿te gusta? Esta para la ensalada sí, pero y para poner esto con los cosos, una tabla. Uno de los dos iba a tener que ceder para llegar al plato. Perfecto, me interesa, sí, que la calabaza esté doradita, hermosa, soñada. Bien. Estamos organizadas, nos estamos acomodando ahí todas las cosas, pero venimos bien. Todo fluye con claridad, todo fluye con armonía. Gracias, Andrea. ¿Están colando las verduras o qué están haciendo? No, la estamos haciendo al calor con fuego directo para que quede con el gusto ahumado. Viste que después que las cortás y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, se empiezan a deshidratar y cae. Sí, les puse aceite de oliva en el momento de cortarlas y ahora les voy a ir agregando. Vamos, Aldo, a meter. Piñones o almendra laminada. Nada. No te puedo dar más respuestas con todas las que te di. Es ahora. Quiero comer rico. Hoy es el día de la familia. Quiero sentir que estoy en la casa de ustedes. Quiero probar un bocado y emocionarme. Quiero sentir eso rico que tienen en su casa. La comida de su abuela, su madre, más la originalidad de hoy dentro del plato. ¡Vamos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, un paso atrás! ¡Comida de tu madre! ¿Qué? ¡Tu abuelo! ¡No! ¡Y quiero probarlo! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Coco! ¡Bien, bien cocido los quiero! ¡Claro! ¡Coco, ¿qué te pasa?
¿Viste cómo le grito al Aldo? A lo último lo pone. Vos estás medio así, medio pachucho, si no llegás y te pega esos gritos. Y es tremendo. ¿A vos te pasó lo mismo? A mí me pasó lo mismo. Me pegó un par de gritos. Que... Dijiste esa tita. Fue tremendo, tremendo lo que te grita esa bestia. Bueno, ¿tenemos la segunda parte? ¿Verlo? Ay, Dios. Dale. Ahora vamos a comenzar con la degustación de cada dupla. Jessica Andrea, por favor. Dios. Cuéntenme qué hicieron. Bueno, hicimos un bife ancho a la manteca con romero y vino tanat. Y para acompañar tiene una salsa de vino tanat con mermelada de ciruelas. Me gustó muchísimo verlas trabajar. Se veían compañeras trabajando en dupla sin tener una más mando que la otra, sino complementándose. El ojo de bife con hueso está en un punto divino, divino, descansado, crocantito por afuera. Las guarniciones me parece que están correctas, creo que hicieron un lindo trabajo y más allá de todo, lo mejor me parece que fue verlas hoy juntas trabajar. Verónica y Pipo, adelante, por favor. ¿Qué prepararon? Bueno, es un cerdo marinado con Cabernet Sauvignon, mermelada de ciruela. Y después hicimos una ensalada fresca de zucchini, limón, menta, almendras, queso parmesano y después... unos boñatos glaseados. ¿Y salsa? La salsa de ciruela que tiene tirada por arriba es una reducción que hicimos con el vino. Lo que veo ahí es todo lo que tiene de salsa. Fue lo que dio. Ah, el papel. Callate. Están viendo todo el aluminio que quedó acá, ¿no? Sí, sí. La ensalada de zucchini no me dice nada. Y el boñato, la parte que está quemada es lo único que me parece que está interesante. Después es como que le falta sabor. No me convence del todo, pero laburaron intenso, que eso es importante. Yo lo primero que sentí desde que los empecé a ver trabajar es que no había una armonía. Había como esto, un plan primero, que no sé si escuché de al lado que otro quería agarrar la corvina. A mí no me interesa que otro quiera agarrar la corvina. Si yo quiero la corvina y creo que es mi mejor plan, pero me voy a hacer un pique y si la termino perdiendo porque otro me la ganó, te la tomo. Pero venir acá para decir este es mi segundo plan y no sé qué, a mí personalmente me parece que no es la actitud de la competencia. No, para observar todo eso no vino ni una vez, ¿no? Qué bien que observa todo de allá. Juan José, Sebastián. Fuimos por la corvina, pesca local, con una marinada de perejil, un poco de cilantro, ajo, un chorrito de vino blanco, limón y aceite de oliva. Y la acompañamos con unas verduras cocidas al fuego y una ensalada de verdes con peras y roquefort. Que hayan cocinado así las verduras no me gusta nada. Todo el trabajo que pasaron queda minimizado porque las mezclaron todas sin valorar que la remolacha tiene un tiempo de cocción, la calabaza tiene otro, la chaucha tiene otro. Quedó todo como una comida ahí de Barbie, rosada. El romesco coincido que les quedó muy bien y me encanta que apliquen cosas que nosotros les enseñamos. Me parece que también para eso estamos acá. Y esto está bien, pero para mí me aburre. Y la dupla que pasa a la zona de eliminación es... el equipo rojo de Verónica y Pipo. Ay, Verónica y Pipo. Ay, 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 Tatito. Fueron compañeros hasta el momento, pero ahora se dividen y tienen que competir uno contra el otro. Y uno se va. Picante, Verónica. Y ya había pica. Sí. La dupla ya tenían pica. Y ahora que tienen que competir uno contra otro. Bueno. ¿Cómo fue? Lo vemos. A ver. Aquí tenemos lo que sobró de sus preparaciones anteriores. Además, en sus mesadas tienen un cajón con un montón de ingredientes para realizar un plato reutilizando por lo menos uno de los ingredientes que tenemos en estos platos y lograr quedarse en fuego sagrado. Lo primero que se me viene a la cabeza es mi abuela. Esa típica mujer de familia que cocinábamos algo, sobraba, reinventaba y si sobraba eso, volvía a reinventar. No veo que sea nada complicado. Es algo que podemos hacer cotidianamente en casa. ¿Vos
¿Utilizás la comida en tu casa? Sí, siempre. Muy importante eso. Y más después de un asado, siempre sale un tuquito siempre. Con la carne que quedó o algo. A mí, te cuento, me da una alegría cuando me sobra comida. Claro. Porque hago zuc, 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 pum, y ya resolví. Necesito que muevan las manos y que saquen lo que tienen adentro. Que lo dejen en el plato como cocinan en la casa, con lo que sobra. De eso es esta prueba. Vamos a moldearle un poco de ritmo, que quedan solamente 5 minutos. Se juegan el cuchillo en esta pasada. ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Un paso atrás! Miro al lado. ¿Podés creer? Tacos también. ¡Qué casualidad! Bueno, Vero, contanos qué nos hiciste. Les hice unos tacos. Uh-huh. Usé puerro, ajo, que salteé, el cerdo, que le faltaba cocción. Sí. Y después les hice un guacamole, que también reutilicé los zucchinis. Ah. Falta. Tipo, contanos qué hiciste. Bueno, hice una especie de chop suey, puesto en el taco. Uh-huh. Reutilicé el cerdo, el puerro, el repollo colorado y zanahoria, y después hice una salsa de verdes con tomate y, verde, y manzana verde. No tomaron riesgos, y eso ya en esta etapa de la competencia es algo que no nos conquista. De todas maneras, nosotros tenemos que tomar una decisión, por lo que hoy nosotros nos vamos a basar en el sabor, en la sazón que tenía ese taco. No hay variedad, competencia pelo a pelo. Mata, mata, muy parejo en todo. Y la persona que abandona Fuego Sagrado y deja su cuchillo hoy es... Verónica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Qué picado, picado, picado. Y como cada martes se va uno, ¿no?